Top 5 animales extintos. Número 5. El mamut. El mamut lanudo o mamut de la tundra, Mammuthus primigenius, es una especie de mamífero proboscídeo de la familia de los elefántidos, que probablemente se extinguió debido a un ritmo de caza insostenible por parte del Homo sapiens con su cubierta de largo pelo enmarañado. Era una especie adaptada al clima extremo de la edad de hielo. Mammuthus primigenius tenía un tamaño similar al del elefante medio actual. Se han encontrado muchos huesos y colmillos curvados, así como cuerpos enteros congelados, de ejemplares de esta especie de mamut, en Siberia, las islas del Ártico y en Norteamérica. El primer espécimen completo de este animal se descubrió en 1806, cerca de la desembocadura del río Lena, Siberia, Rusia. Número 4. Rinoceronte lanudo. El rinoceronte lanudo, Coelodonta antiquitatis, es una especie extinta de rinoceronte que fue común en Europa y el norte de Asia durante la época del Pleistoceno y sobrevivió hasta el último período glacial, durante su apogeo, hace menos de 30.000 años. Su área de distribución se extendía desde el centro de España y el sur de Inglaterra hasta Mongolia y el sur de Siberia. El nombre del género Coelodonta significa diente con cavidad. El rinoceronte lanudo fue un miembro de la megafauna del Pleistoceno. El rinoceronte lanudo usaba sus cuernos para propósitos defensivos y para atraer parejas en la época de celo, y además servían para apartar la nieve durante el invierno y acceder así a la hierba oculta bajo ella. Gracias a esta característica, los rinocerontes lanudos no tenían que emigrar a otras regiones para conseguir alimento en los períodos invernales, como sí debían hacer otros animales de su entorno. Número 3. Arcynoitherium. Arcynoitherium es un género extinto de mamíferos placentarios del orden también extinto en Britópoda, del superorden Paenungulata. Eran de mayor tamaño que los actuales rinocerontes y estaban equipados con un par de cuernos en el hocico. Se trataba de herbívoros parecidos a un rinoceronte que vivieron desde finales del Eoceno a inicios del Oligoceno en el norte de África desde hace 36 a 30 millones de años, en áreas de selvas tropicales y en los márgenes de los manglares. Una especie más reciente, Arcynoitherium giganteum, vivió en Etiopía hace aproximadamente 27 millones de años en vida. El animal se habría asemejado a un rinoceronte, midiendo cerca de 1,75 metros de altura hasta los hombros, 3 metros de largo y un peso de 2,5 toneladas. El rasgo más notable de Arcynoitherium es un par de enormes cuernos similares a conos con núcleos óseos que se proyectaban desde la parte superior de la nariz, inmediatamente seguidos de otro par de cuernos más pequeños, a modo de protuberancias. Número 2. Smilodon. El Smilodon es un género extinto de félidos de dientes de sable de la subfamilia de los macaeodontinos. Apareció en América del Norte a finales del Plioceno y se extinguió en América del Sur durante el Gran Intercambio Americano. Tres especies de este género están hoy en día reconocidas: Smilodon gracilis, Smilodon fatalis y Smilodon populator. Se estima que los mayores machos de la especie Smilodon populator podrían haber pesado hasta 300 kilogramos, rivalizando de este modo con el tigre moderno por el título de mayor félido de todos los tiempos. Pero en comparación con la mayor parte de célidos, la característica más distintiva del género son sus enormes caninos, que lo convirtieron desde su descubrimiento en uno de los mamíferos prehistóricos más populares. Número 1. Todo. Más conocido por Alicia en el País de las Maravillas que por los libros de ciencia, el dodo podría haber llegado muy lejos, por vivir en un hábitat sin ningún tipo de depredador. Sin embargo, después de que los humanos llegaran a la isla de Mauricio, en la que vivía, arrasaron con él, llevándolo irremediablemente hacia la extinción a finales del siglo XX. Afortunadamente, en el año 2007 se encontró el que se considera el esqueleto mejor conservado de este animal y, gracias al ADN contenido en él, podría ser uno de los animales extintos devueltos a la vida por los científicos.
Antes de terminar quiero darle créditos a Saurian Paleos, que me ha ayudado con el nuevo intro y con esta imagen. Les dejaré el link de su canal en la descripción. Bueno, sin más que decir. Hasta la próxima.